Gol, error y figuras gracias a Somnium, más sueño con descanso, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros en el fútbol nacional. Viajamos hasta Santa Tecla y nos quedamos con el golazo que marcó Kevin Reyes ante su ex equipo. El jugador de FAS recibió la pelota fuera del área y metió un riflazo impresionante que venció la cabaña de Joel Almeida, quien parece que nunca vio la pelota por la violencia con la que viajaba. Fue un golazo tremendo de Kevin, que sigue sumando enteros con sus actuaciones en el torneo. Vamos con el error, el cual se lo adjudicamos al arquero de Jocoro, Héctor Ramírez Carvajal. El partido estaba 2-1 para los fogoneros y el arquero cometió un oso tremendo cuando recibió la pelota y no la pudo controlar. La cancha le jugó feo, sí, pero su técnica se vio muy mal. Regaló la pelota y la regaló para el empate de Municipal Limeño, cuando prácticamente tenía la victoria en la bolsa. Horror de Carvajal, y por eso queda enmarcado en nuestra sección. Pasamos con la figura y el puesto de honor se le hemos entregado a Nicolás Muñoz, quien rompió récord y marcó su gol 302 en la Liga Nacional. Eso lo convirtió en el máximo artillero de Centroamérica, superando al guatemalteco Juan Carlos Pin Plata, quien mantenía dicho récord. Tremendo lo de Nico, y no se ve cómo pueda dejar de marcar goles. Hasta acá con gol, error y figura. Seguimos con más de la polémica, pero antes nos vamos un corte.